manualidades, artesanías, historias y productos de emprendedores y emprendedoras. Ahora mismo en tus manos y las mías. Hola, hola, muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Tus Manos y las Mías. Estoy aquí feliz de la vida con todos ustedes, por supuesto, compartiendo un día más en algo que nos gusta tanto a nosotros, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos sean. Este no es mi programa, es el de todos ustedes. Y como siempre, quiero iniciar compartiendo con ustedes una linda frase que siempre nos ayuda, tal vez sea el día en que usted necesita escucharla. Dice así: dijo un sabio que para ser fuerte no hay que levantar mucho peso, con levantar el tuyo cada vez que caigas es suficiente. Así es, yo los invito de verdad para que ustedes nunca se den por vencidos, nunca, porque de verdad de cada caída aprendemos algo y algo muy bueno para poder seguir adelante. Yo sé que a nadie le gusta caerse, no podría ser hipócrita y decirles qué bonito que es tropezarse y caerse, no señores, es bien feo, pero de ahí podemos sacar algo muy positivo, seguir adelante y más fuertes que nunca. Yo acá tengo ya en mi mano, el teléfono precisamente para poder compartir con todos ustedes este programa. Los invito para que ustedes también lo hagan, así podemos llegar a más personas. Compartan en las redes sociales. Yo en mi página personal también, en este momento voy a compartir el enlace también para que usted pueda tenerlo ahí, para que usted pueda disfrutar de este programa tan bonito que tenemos el día de hoy, con algo que nos gusta muchísimo, no solo a las mujeres, también a los hombres, ¿por qué no ver a sus señoras, a sus novias, etcétera, bien arregladitas? Es las uñas, tenemos por acá una invitada súper especial el día de hoy, que muy amablemente nos está acompañando. Ella es especialista en este tema y yo voy a invitarla a que pase adelante en este momento. Se trata de Jamie Rojas. Bienvenida, Jamie. Un placer tenerla por aquí. Igual. Y de verdad, muchísimas gracias por sacar el ratito y poder compartir con todos nosotros en este momento. Jamie Rojas, le cuento, ya lo dije, especialista en el tema de uñas. Hoy viene a contarnos cómo surgió en ella esta idea, cómo quiso desarrollar su negocio y todo, pero quédese con nosotros. Es más, Jamie, sentémonos, nos ponemos cómodas y ahora sí vamos a empezar a hablar, porque esa es una de las partes que me encanta del programa, poder conocer un poco más de esas historias. Antes de empezar a hablar con usted, quiero contarles a todos los que nos están viendo ahí en su casita y yo le voy a pedir un favor a Ronnie, porque Ronnie, que me indique en cuál cámara estamos, estoy un poco perdida, perfecto. Ahí en esa camarita yo también voy a mostrarles lo que tengo en mis manos. Esto que está por acá son entradas dobles para ustedes que están ahí en casita. ¿Entradas dobles para qué? Les recuerdo que el próximo domingo tenemos una actividad muy bonita para todas sus mascotas que se llama Perro Aventurero en el Jardín Botánico en Sarchí. Esta actividad va a estar llena de sorpresas. De hecho, voy a estar por ahí también trabajando con los más pequeños de la casa y los grandes, ¿por qué no? Voy a estar pintando caritas, haciendo figuras con globos para toda la familia. Acérquense, a partir de las 9 de la mañana estamos por allá en el Jardín Botánico y tengo entradas para regalar el día de hoy. ¿Cómo participan? Comentando. De una vez pueden iniciar aquí los comentarios. Estamos completamente en vivo, se los recuerdo. Entonces, hoy esperen porque por acá tengo el teléfono con el volumen muy alto, pero ya. Usted puede comentar a partir de este momento, darnos sus datos, saludar a la invitada, etcétera, etcétera. Hacer sus consultas incluso con el tema del día que es acerca de las uñas y así va a estar participando. Bueno, ahora sí, Jamie, cuéntenos, ¿desde hace cuánto Jamie se dedica a las uñas? Bueno, de estar en esto, 5 años. 5 años.
Me ha gustado toda la vida. En realidad, en el cole ya lo hacía. ¿En serio? No profesionalmente, pero ya lo hacía. Las vecinas y las amigas del cole. Claro, yo me imagino. La familia. Sí. Por ahí, esas son las primeras clientes. ¿Y qué la movió a usted a especializarse en el tema? Bueno, en realidad no, fue como un hobby, empezó todo como un hobby. No, mi meta en ese momento no era para hacer algo profesional, en realidad. Tenía a la más chiquitita muy pequeña, de un añito, y le comenté a mi esposo que me gustaría hacer el curso para hacer algo, porque en el momento no estaba trabajando, no pensaba trabajar porque ella estaba muy pequeña. Y entonces él empezó a motivarme. Sí, ajá, hágalo, busque y yo la apoyo, vaya y ahí nos acomodamos. Excelente. Y tampoco tenía pensado un salón de uñas ni nada de eso. Y lo hice y empecé en el desayunador de la casa. ¿En serio? ¡Ay, qué bonito! Cobrando 1,000 colones a la que llegaba, ¿verdad? Claro. Y me imagino que esmalte normal y diseñito normal. El más barato que me encontraba, ¿verdad? Porque no daba para todo, no claro. daba para el curso y para los materiales. Entonces, con lo más sencillo, los diseños en pinchos. Ajá. Y hasta que temblaba la mano. Claro. Yo le cuento a mis clientas que hay anécdotas donde las clientas comparan. Y yo decía, ay, no puede ser, no me está quedando igual, y ¿verdad? ¡Ay, por Dios! O sea, comparaban una uña y la otra, ajá, el diseño, y ¡ay, ajá, no! Y ya, y uno está empezando, y todo eso lo pone nervioso. Por supuesto. Pero ya, y se dio la oportunidad, se corrió la ola, como dice uno, la publicidad de boca en boca. Claro. Y aquí estoy hoy, gracias a Dios. Qué bueno, después de 5 años, y déjenme decirle, bueno, Jamie es la que a mí me arregla las uñas también, y tiene muy buena mano para hacerlo. Yo quiero invitarlos también a que sigan con nosotros en todo lo que es este programa, porque vamos a tener no solo la historia esta que nos está contando Jamie, sino también un diseño precioso que ella nos va a mostrar. ¿Cómo se hace paso a paso? Porque tal vez si usted está ahí en su casita y de repente quiere o tiene ese, como decía ella, ese hobby, ese gusanito ahí que le está diciendo, uy, a mí me gusta el tema de las uñas, los diseños y todo. Vean, aquí está un vivo ejemplo de que se puede, los invito para que conozcan de verdad esta historia. Jamie, y usted cuénteles un poco, se ubica en San Miguel de Naranjo, ¿verdad? San Miguel de Naranjo. Y ahí hay que llamarla para hacer cita, ¿cómo está el asunto? Cuéntame. Sí, de hecho, trabajo solo por cita. Ajá. Porque hago otras cosas, ¿verdad? Entonces, pues, solo por cita atiendo, sí, no tengo horario fijo, digamos. O sea, he empezado a trabajar a las 5:30 de la mañana y he terminado a las 11 de la noche, entonces no tengo un horario fijo. Buenísimo. De lunes a sábado. Ajá. Bueno, a veces hay excepciones, que he trabajado domingos también. Como cuando nos surge mucho, algunas clientes. Exacto. Pero yo quiero que todos esos detalles que Jamie les está comentando en este momento, usted incluso los vamos a dar, los vamos a poner en pantalla, como el número de teléfono y todo eso, pero más adelante. Porque ahorita quiero recordarles que durante este día vamos a tener premios buenísimos. Es más, aquí en la mesa tengo ejemplo de uno de los regalos que nos trae Jamie el día de hoy para todos ustedes que nos están comentando, que ya aquí tengo bastantes personas. Antes, yo no sé si Ronnie puede hacer ahí un poquito el detalle de esos premios. Son decoraciones. Jamie, tal vez si usted nos explica un poquito en qué consiste estos 2 paquetes que se van a estar regalando al final del programa. ¿Qué traen? Bueno, yo traje decoración de uñas porque lo puede hacer tanto alguien profesional, ajá, a veces sabemos que hay en la casa que no tiene tiempo, ¿verdad? Ajá. Entonces, estos son wraps, ajá, como, bueno, hay unos que se llaman incoco, es, ajá, parecido, ya ella trae la peguita, claro, y esa nada es solo más colocarla sobre se la coloca. Uña. Ajá. Y estos de acá son de cales de agua. Ajá. Ese se mete en el agua, se zafa y se coloca, si tiene que tener la uña base de esmalte o brillo o algo. Precioso está el diseño. Este es efecto espejo. Ajá. Plateado. Les recuerdo que todo esto va en el regalo que vamos a estar dando al final. ¿Qué más? Estos son lo que sería pedrería. Ajá. Este también es como este, tiene gomita, es como se esmalta. Como y lo se que pone conocíamos encima. Hace un tiempo como calcomanías. Una calcomanía, exacto. Eso es una calcomanía. Ok, perfecto. Esto es glitters. Ajá. Este también.
La escarchita. Escarcha. Escarcha. Aquello es como un acrílico que alumbra en la oscuridad. ¡Ay, qué bonito! El confeti. Reflectivo. Y estos son cristales, los puedo abrir. Claro que sí. Lo que pasa es que aquí no se va a notar tanto, ajá, el detalle, pero no se preocupen porque ahora, sí, en la segunda parte, en lo que es la mesa de trabajo, vamos a tener unos detalles específicos de unos cristales y unas aplicaciones preciosas que Jamie el día de hoy muy amablemente nos trajo, porque además ella no solo arregla sus uñas, sino también que vende todo este tipo de ¿cómo se le puede decir? De decoraciones para esas mismas. Entonces, no se pierda ni un minuto. Yo, permiso, Jamie, porque aquí nos están ingresando muchísimos mensajes ya. Tenemos, vamos a ver, por aquí a Kimberly Fernández dice, saludos, Marianela, saludos para ella. Sonia Rojas dice, Jamie Rojas, suerte. Ahí le están deseando suerte. Giselle Rocha, ay, qué linda. Giselle estuvo con nosotros aquí hace unos días. Éxitos con el programa. Muchísimas gracias, Giselle. Usted me lo dijo cuando estaba aquí. Yo quiero ese regalo. Bueno, vamos a ver si la suerte le toca. Acá Laura Villalobos dice, un tema genial, ¿verdad que sí? Es que es tan bonito andar las uñas bien arregladitas. Maida Hernández dice, saludos Nela, muchos éxitos, muchas gracias. Dani Varela nos dice, bendiciones Nelita y a tu invitada de hoy, excelente manicurista. Vean qué piropos están acá para Jamie. Emilena Chinchilla dice, me encanta este tema, la comprendo totalmente. Cintia Alpizar, saludos. Isadora Betancourt, qué interesante ese tema, bendiciones. Ahorita sigo leyendo más mensajitos por acá. Jamie, una persona que esté ahí en su casa, que de repente diga, tengo a mi hijo pequeñito, como usted lo mencionaba al inicio, no sé, mi hijo o mi hija, no siento que no puedo salir de mi hogar, siento que tengo la capacidad para hacer este tipo de cosas. ¿Cuál sería como su testimonio, más que consejo, su testimonio en este sentido? ¿Deben arriesgarse, deben luchar por conseguir lo que sueñan? ¿Qué les diría usted? Sí, por supuesto que hay que hacerlo, porque yo tenía a la menor de un año, ¿verdad? Entonces, de un año son muy inquietos, todavía usaba pañal, tomaba chupón, me tocaba todo, quebró muchos esmaltes. Es que era como, oye, sí, como los juguetes lindos. Exacto, es toda la tentación. Ponerle todo ahí al alcance, uno no tiene mucha cosa, como ahora que los tengo en pared, ajá, los tenía sobre la mesa, entonces claro, ya veía un color y yo también quiero las uñas, sí, y bueno, esmaltes recién comprados me quebró muchas veces, y es... También yo aprendí, porque con eso yo aprendí a tener mucha paciencia, sí, mucha tolerancia, porque no solo yo tengo a la mía, ajá, mis clientas también. Sí. Yo he tenido clientas con bebés de 2 meses. ¿En serio? ¿Y van a arreglarse las uñitas entonces, con bebés? Entonces, lo que yo duro con usted, una hora, con ella duro el doble. Sí. Porque era, espérese a que esta otra mano, para cambiarme la de mano. Entonces, mientras la mete a la lámpara, yo también chineo, yo... Me ha tocado de todo. Por supuesto, pero es que también eso es bonito, cuando uno va a un lugar o a un sitio a que le arreglen las uñas, también la comodidad, uh-huh, no solo en el sentido de que qué bonito el diseño, qué bonito, sí, me trata, sino también lo que está a nuestro alrededor. Y nosotras como madres, yo sé que más de una que me está viendo y escuchando, saben que hay veces es difícil y que quedarse por una hora así, y el chiquito o chiquita aquí, quedititito, casi es imposible. No. Pero entonces no pasa nada, pueden ir con sus niños y no hay ningún problema. Ah, no, ninguno. Yo nunca he tenido problema con eso. De hecho, las más chiquititas también pasan a ser mis clientas. Ay, sí, yo me imagino, porque entonces, van a querer, sí, también diseños y entonces, todo. Entonces, yo siempre he pensado, son las futuras clientas, ¿verdad? Porque uno las va chineando y a ella les gusta. Así es. Entonces, usted lo está escuchando bien. Esto es una historia de vida real. Usted, si quiere hacer algo diferente, si quiere trabajar desde su hogar, esta es una muy bonita alternativa. Hoy en día, existen muchísimos lugares donde capacitan, donde ofrecen este, uh-huh, servicio para que usted aprenda a realizar las diferentes cosas. Además, les recuerdo una vez más, Jamie tiene a la venta muchísimos de los productos. Jamie, y si alguien quiere llegar y decirle, qué sé yo, Jamie, enséñeme a hacer tal cosa o así, ¿usted también está en disposición o eso ya sería por aparte? No, digamos, yo tengo clientas a las que le he enseñado como los decales, el stamping, ajá, porque se lo hacen a la mamá, por ejemplo, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y la mamá no viene, no le gusta o lo que sea.
Entonces yo les enseño, les vendo, les ayudo a aplicar el producto. ¡Ay, qué buena idea! Igual entonces... a las manicuristas que están empezando también, sí. Igual yo les vendo, les ayudo, les enseño. Ajá. Y si tienen que llamarme 100 veces, pueden llamarme 100 veces, digamos, ya estoy acostumbrada. Y yo tengo muchas cosas, estampadores, placas, muchas cosas a la venta que se venden a manicuristas igual a las clientas. Buenísimo, una opción especial para todas nosotras las mujeres. Es más, y les voy a decir algo, voy a hablar de mi caso, que Jamie sabe que no estoy mintiendo. De repente voy y me hizo el relleno y lindísimo el diseño y todo, pero a los 8 días tengo una actividad especial y soy de las que no soporta la orillita de crecimiento, ¿verdad que sí, Jamie? Y de repente no tengo tiempo, entonces necesito tener por lo menos algo básico en mi casa para por lo menos maquillarlas así por encimita y que no se vean mal. Entonces en este caso también Jamie está con todos los productos a disposición de ustedes para que también los tengan, para que sean clientas no solo de la parte de manicure y todo esto, sino también de los productos que ella ofrece. Les recuerdo, en este programa al final vamos a estar regalando 2 paquetes completos con todo esto que usted observa sobre la mesa. Todos esos detalles preciosos para que ustedes coloquen sus manos. Definitivamente, ahora inventan cada cosa, ¿verdad? Tan bonita, tan... los materiales. Vámonos un poco atrás. Vamos, recordemos. Los invito a ustedes también para que recuerden. Cuando empezaron a salir las uñas postizas, ¿verdad? ¡Qué caos! Que las vendían en paquetitos y con una goma que nunca sirvió. Ajá. ¿Se acuerda? Sí. Ok, yo me imagino que usted también pasó por ahí. Sí. Ahora son unas bellezas, materiales que nos cuidan, que la cutícula, que la uña, que... Porque eso también es importante, ¿cierto, no, Jen? Exacto, sí. El aceite para cutícula, ajá, porque la cutícula tiende a resecarse muchísimo. Sí. Entonces el aceite, yo también tengo a la venta aceite para cutícula, siempre tengo ahí, porque hay clientas a las que tienen esto muy reseco, ajá, se hace mucho el uñero, ajá, entonces yo se lo vendo y le digo, eso se puede aplicar en las noches, cuando ya se va a dormir. Excelente, excelente. Tomen nota, porque ahorita vamos a estar regalando el número de teléfono de Jamie para que usted lo tenga ahí y lo guarde como uno de sus favoritos. Ya saben que con ella pueden tener todas estas opciones. Atención, les dije... desde hace un rato tenemos entradas para la actividad del domingo en el Jardín Botánico. Observen la maravilla, tenemos 6 entradas dobles para regalar esta noche. Significa 12 personas que se van a ir a disfrutar el domingo. Me imagino que Jamie ahí con su mascota que ya me dijo al principio, ¡ay, qué bonito! Y ahí pues invitamos al esposo de Jamie, a los familiares, a todos que también comenten para que se lleven una de estas entradas y puedan disfrutar el domingo de esta actividad tan bonita. Vamos a leer otros mensajitos que tenemos por acá. Maripaz Rojas dice eso, Nela. Gracias. Wyler Arce está por acá saludándonos. También Kimberly dice, para llevar a Cap a la actividad. Supongo que Cap es el perrito. Claro. Ahora, es capaz que ahora es el novio y yo estoy diciendo que es el perrito. No, yo creo que sí es el perrito. Laura Villalobos dice, saludos a la invitada. Cris Ramírez nos está viendo. Está por acá también Chacón Marc. Dice, buenas tardes, bonito programa, muchas gracias. Mila Muñoz nos está viendo. Giselle Rocha dice, saludos, chicas bellas y emprendedoras, gracias. Por aquí está Paula Barrientos, saludos para ella. Olga Valverde dice, lindo programa, se aprenden cositas muy prácticas, saludos. Y espérese para que vea la sección que tenemos ahora. Es más, le voy a adelantar un poquitito. No, yo no, ella, que les adelante, cuéntales, uy, ¿qué viene ahora en la sección práctica? Cuéntales. Bueno, ahora en la sección práctica les voy a hacer unas flores en 3D. Uy, me encanta. Sí, yo sé. Me fascina, vea, quedan preciosas. Y es más, esta mano que usted observa acá sobre la mesa, ahora en la segunda parte vamos a tenerla también con el detalle para que usted pueda observar algunas de las cositas diferentes que ella trajo para mostrarnos el día de hoy. Mientras, vamos a ver por aquí,
El tiempo va volado. A mí me encanta porque en este programa, cuando la pasamos bien, empezamos a conversar, es como si estuviéramos ahí en la sala de la casa conversando con la vecina, con la amiga. Se nos va volando el tiempo. Viene la sección de ideas. En esta sección, el día de hoy, usted va a poder aprender a hacer una tarjeta súper bonita y muy fácil. Ojo, les estoy mostrando cómo se hace el detalle principal de la tarjeta. Ya lo que es la decoración general es muy a decisión suya. Usted le puede agregar, quitar, poner, lo que sea. Pero aquí tiene esta idea. No se la pierda, tome nota. Y con muchísimo gusto, acá en su programa Tus Manos y las Mías, te la traemos para que usted pueda hacerlo con sus propias manos. Vamos a esto, luego a unos comerciales y volvemos con la sección práctica. Y esta semana en su sección de ideas traemos algo muy original para que usted haga con sus propias manos, una hermosa tarjeta en cartón. ¿Qué vamos a necesitar? Cartón o cartulina, hilo para tejer o lana y la plantilla de corazón. Vamos a cortar en el cartón un rectángulo de 24 por 15 centímetros. Una vez que lo tenemos, lo vamos a doblar por la mitad porque vamos a trabajar en la cara frontal. Allí es donde colocamos la plantilla de corazón y empezamos a marcar cada uno de los puntos. Esta plantilla, les recuerdo que la pueden conseguir en nuestra red social. Al tenerla toda marcada, se va a ver así y vamos a iniciar por el punto número 1 que lo estoy señalando. Ahí colocamos la aguja. Vamos a colocarla en el punto 1 usando hilo para tejer y colocamos en el punto 2, que es completamente al contrario. Así, de esta forma, vamos a ir cruzando punto a punto el hilo para que nos quede formado ese corazón y de una manera muy original, bastante bonita a la vista. Una vez que tenemos todos los puntos ya trazados, marcados y con el hilo, vamos a irnos de nuevo al número 1, donde vamos a colocar la aguja y vamos a insertarla por el hoyo del lado. Esto es para empezar a formar toda la línea que conforma el corazón. Lo vamos a delinear, por así llamarlo. Una vez que tenemos este paso realizado, el corazón se va a notar perfectamente en nuestra tarjeta, como lo puede observar usted en pantalla. Es importante trabajar también la parte de atrás, donde usted va a hacer un nudo fuerte para que no se nos vaya a soltar el trabajo que hemos realizado hasta ahora. En la parte interna podrá escribir lo que desee. En este caso yo coloqué un gracias y así vamos a tener finalizada una tarjeta muy original hecha con nuestras propias manos. Espero que les haya gustado la idea de esta semana en esta subsección y su programa Tus Manos y las Mías. Tenemos para ustedes una invitación muy especial, no se lo puede perder. Perro Aventurero, que se llevará a cabo el próximo 30 de junio en el Jardín Botánico en Sarchí. A partir de las 9 de la mañana este domingo 30 de junio, usted podrá disfrutar de caminatas por el jardín junto a sus mascotas, un rally Tesoros de la Naturaleza, charla gratuita con la Escuela de Adiestramiento Amigo Bigotes. Además habrá venta de granizados, globoflexia, feria de productos artesanales para mascotas y muchísimo más. No se les olvide, este domingo 30 de junio desde las 9 de la mañana en el Jardín Botánico en Sarchí. Además, les recuerdo que en su programa Tus Manos y las Mías estaremos regalando entradas dobles para este evento. Hola, ¿qué tal, amigos? Queremos invitarles este y todos los jueves que nos acompañen a partir de las 8 p.m. aquí en HZ Radio TV. Consejos, lugares para conocer, notas interesantes y recomendaciones. Quiero invitarlo a que nos sintonice todos los jueves a partir de las 8 de la noche en la frecuencia de Occidente, HZ Radio TV. Invitados especiales, música nacional, entrevista, tips de salud, moda y belleza. Temas súper interesantes para conversar contigo, actividades y eventos especiales. Rifas, sorteos, premios y sorpresas para ti. Recuerda, este y todos los jueves en HZ Radio TV. La cita es a las 8 de la noche. Te esperamos en... ¡Sale!
Bueno, estamos aquí de vuelta, ahora sí en la parte práctica, lo que muchos están esperando, o muchas más bien, están esperando ver. Jamie tiene por acá una manita donde ya adelantó algunos de los diseños que ella hace. Por supuesto, esto es como mínimo, o sea, de lo mucho que ella hace y le ofrece. Pero el día de hoy, por razones de tiempo, por razones de programa, etcétera, trae algunos ejemplos. Más bien, Jamie, si usted nos explica de qué se trata cada uno. Bueno, ok, aquí este es en 3D, pero no todo, solo la cara es Frida Kahlo. ¡Ay, qué bonito! Para las amantes de Frida, es un honor a una amiga. Que le fascina a Frida. A una amiga que le fascina a Frida. Ajá. Las rositas también son en 3D. Ajá. Y la uña es todo en acrílico rojo, eso no tiene esmalte. Ok, vamos a enderezar un poquitito así para que puedan observarlo ahí en sus hogares. Ahí está, precioso. Luego, lo que es el segundo y tercer dedo, Jamie lo trae de esta forma, adelantado, casi como base para los trabajos que va a hacer en este momento. Pero, cuéntenos esa. También es 3D, pero encapsulado. 3D encapsulado. Pero me llama la atención que no queda tan grueso. No, de hecho, esa es la duda que mucha gente tiene. Ajá. Hay gente que no se hace 3D, ajá, porque dicen se me enredan el pelo, me queda la uña muy sí, gruesa. Sí, molesta por ¿verdad? La textura, hay veces. Ajá. Entonces, ese es el pensar de la gente. Yo siempre les digo, pueden probar. Por ejemplo, si usted toca la Frida Kahlo, ajá, no se siente tanto. No es tanto nada. El realce. Y esta tampoco es tan gruesa. Sí. O sea, es una uña normal. Y es plana por estar encapsulada. Totalmente. Y la última, totalmente. La gordita es... Y esta también es encapsulado, solo ajá, que son brillos. Muy bonito. Glitters. Muy bonito. Es un diseño sencillo, pero se ve demasiado hermoso. Ok. En este dedo que tenemos por acá, ella va a empezar a trabajar. Nótese que ya aplicó el brillito, bueno, esta, la escarcha o el glitter, como quieran llamarle. Tiene unos cristales y va a trabajar lo que es la flor en 3D. Si quiere, puede comenzar para que ahí en sus hogares puedan ver el detalle de cada una de las cosas que vamos a hacer. Vamos, no. Vamos, suena a manada. Ahora, yo aquí observo. Que me va a ayudar. Yo aquí observo. Cuéntenos. Bueno, vamos a hacer una flor en 3D. ¿Qué estamos usando ahí? ¿Qué es este eso? Es el monómero. Ajá, que es el líquido que se utiliza para, y para este poder es aplicar el acrílico material. Blanco. Ajá. La voy a hacer en rosado. Este rosado es neón, es demasiado bonito. Se le quita el exceso y se aplica la gotita. Ajá, y entonces va a quedar como blanco y rosado, o sea, de una vez como combinadito. Ajá. Espero que en su casa, bueno, el detalle aquí, como estamos trabajando en tan pequeño, el detalle es bien, bien difícil de captar muchas veces, pero Ronnie ahí con... Su especialidad está tratando de que ustedes no pierdan movimiento de este detallito que está haciendo Jamie. Ya hicimos ahí el primer pétalo. Esto es en realidad es una flor sencilla. Ajá. Sí, porque me imagino que las clases de flores y todo ya depende del gusto de la cliente. En 3D se pueden hacer muchísimas cosas. Animales, rosas muy elaboradas, muy elevadas también. Ya no sería, digamos, 3D. Ajá. Sino 4D, 5D. ¿De verdad? Sí. O sea, pero eso ya sí estamos hablando de una textura ya muy... Ya ahí sí se siente mucho. Ajá. Y se está usando mucho, ¿verdad, Jamie? Esto del 3D y el 4D, ahora hay muchas etcétera. Cosas nuevas, digamos, pero el 3D nunca pasa de moda. Y es muy lindo. Es demasiado bonito. Para novias he visto que utilizan muchísimo la rosa blanca, las perlitas estas, los cristales, etcétera. Lindísimo se ve. Los cristales también es algo que la gente le tiene mucho miedo. Ajá. Pero hay cristales muy pequeños. De hecho, este cristal que yo tengo acá es sumamente pequeñito. Sí, no va a estorbar. No estorba. Ahí yo veo como que usted aplica el material y empieza como a estriparlo, como a darle la forma. Sí, y de hecho, entre más estripe, menos se siente. Ajá. Que ya eso queda a gusto de cada quien. A mí en realidad el 3D me gusta bien bajito. Sí. Por lo que le digo, yo tengo mucha cliente como... Que le estorba. Sí, digamos, como...
que no son tan que les gusta llamar tanto la atención, ¿verdad? Ajá, con estas cosas. Entonces, pero me imagino que es como todo. Si yo llego y le digo, Jamie, yo quiero una flor despampanante ahí en mi... Exacto. Y usted también la va a hacer. Lo que el cliente quiera, porque el cliente siempre tiene la razón, dice uno. Claro que sí. De hecho, mientras Jamie va haciendo estos petalitos acá, tenemos más saludos. Tenemos aquí a Patricia Córdoba que dice saludos a Jamie. Carmen Miranda nos está viendo. Rosa Elena Chacón, lindo programa. Muchas gracias. Por acá dice felicidades a esta mujer emprendedora, qué bonito. Dice Jenny Rodríguez, hola, hola, qué bueno poder presenciar este momento y con personas tan cargas como mi queridísima amiga Marianela, muchísimas bendiciones. Gracias, Jamie, saludo para usted. Noilin Monje dice, hermoso programa, saludos, profe. Noilin fue una alumna que tuve buenísima también, la recuerdo con mucho cariño y sus salidas, muy especial, Noilin. Carmen Espinosa, excelente programa, Anelita, muchísimas gracias. Giselle Salas nos está viendo, Chir Solano dice, yo necesito hacerme las uñas, me encanta, Chir. Tal vez usted sea una de las ganadoras. Vea, ahora al final del programa vamos a estar rifando todas estas decoraciones preciosas. Y yo quiero, perdón, Jamie, yo sé que usted está ahí, pero es que hay tanto que mostrar que Ronnie, necesito que me haga el favor de ver el detalle que tenemos acá en la mesa. Porque como les dijimos al inicio, Jamie también vende las decoraciones para que usted en su hogar, si usted es manicurista, si usted quiere empezar a experimentar, ¿por qué uh-huh. no? Ella tiene a la venta todo este tipo de detalles. Vean la belleza y todo eso es para aplicar en nuestras uñas. ¿Usted dónde lo puede encontrar? Con nuestra invitada del día de hoy, Jamie Rojas. Continuamos, ahora sí, disculpe. Cuénteme, ¿cómo vamos por ahí? Bueno, esta flor se le pueden seguir agregando pétalos. De Ajá. hecho, a mí me gusta mucho agregarle petalitos hacia abajo, como que va cayendo, como la que tengo acá. Muy bonita, sí. Para hacer como más ya tipo enredaderita. Exacto. O algo así, por así llamarlo. Uh-huh. Uy, qué lindo. Sí, espero que ustedes estén apreciando ahí en sus casas el detalle. Como les dije, cuesta un poco por lo pequeñito que es. Pero ya casi finalizado el diseño, vamos a mostrárselo totalmente de frente para que ustedes puedan observarlo y decirle, ay, Jamie, yo quiero el diseño que hizo el día del programa Tus Manos y las Mías. Ese ya va a estar ahí en catálogo para que usted lo pueda. De hecho, escoger. Las clientas muchas veces inventan sus propios diseños. Ay, sí, eso es bonito. Yo solo hago, digamos. Porque... usted sigue instrucciones. Sí, porque las clientas llegan y dicen, bueno, quiero esto en esta uña, este color en esta, este Ajá. detalle en esto. Muy bonito. O estamos las otras que llegamos en pura carrera y le decimos, Lisas, ya, Ajá, apúrese. Un solo color. Ay, eso muchas minutos. Veces me ha pasado, pero bueno, Jamie hasta para eso nos tiene paciencia sí. también. Muy bien, ahí tenemos. Y me gusta mucho también cómo se ve el color ese fucsia sobre el fondo blanco. Ajá. Porque va De a hecho, resaltar. Por eso la traje blanca, Ajá. la uña, para que se apreciara mejor. Claro. Pero igual se puede hacer en fondo negro, se ve súper bonito. Ah, sí, me imagino. Incluso ahora también está muy de tendencia hacerlo en el mismo tono del fondo. Ajá, ese es un diseño que se ve lindo. Yo un día esto le hice a una clienta las uñas en color piel, Ajá. por decirlo así, es cover. Y las flores también en el mismo en color el mismo de la uña. Tono. Entonces se ve, sí se logra apreciar, se ve demasiado bonito. Porque se ve el realce y no es una uña que lleve mucho trabajo sí. en realidad. ¿Ahí qué más nos faltaría o tenemos solo el uno, diseño? Solo uno un más. Un petalito al final. Ajá, uy, qué bonito. Jamie, la mejor forma o recomendación, digámoslo así, de su parte, es que sea solo una de las uñas que lleve este relieve o se trabajan todavía todas o, bueno, ¿o cómo no, estamos? Ya no se trabajan todas. Ajá. Pero la gente sí se hace a veces dos Ajá. o una, dependiendo del diseño, ¿verdad? Porque hay unos muy elaborados Ajá. o flores muy grandes, con una suficiente. Por supuesto. Y las otras, bueno, ahora ni se parecen, ¿verdad? Ahora una es roja y la otra es azul y la otra sí, tiene sí, escarcha sí. y la otra tiene el diseño. Entonces, cada quien, por eso le digo,
en realidad ya uno como manicurista ni siquiera hace diseños. Sí. Antes uno manejaba un... el catálogo, la carpetita, exacto, ahí con todos los muestras. Ya no. No, porque la gente, incluso no me imagino que llegan muchas veces con la fotito de internet. Exacto. Y hágame esto, quiero esto, de tal color, uh-huh, etcétera. Muy bien. Bueno, ahí tenemos el primero de los diseños. Yo no sé, Ronnie, lo coloco de esta forma para que usted pueda enfocarlo ahí en pantalla, para que ustedes puedan observar el detalle y poder continuar con el segundo. ¿Qué vamos a hacer en la segunda mientras Ronnie ahí enfoca? En la segunda vamos a hacer una rosa igual en 3D. Ajá. Pero rosa y ya más grande. Más grande. Uh-huh. Perfecto. Usted me avisa, Ronnie, si estamos ahí. ¿Sí se observa? Ok. Vamos a ir también, mientras Jamie se va acomodando aquí, vamos a mostrarles lo que es el detalle de los premios que tenemos para el día de hoy, al final de este programa. Vean, ahí tienen todo ese tipo de decoraciones tan bonitas. Usted se lo puede llevar totalmente gratis con solo los comentarios que han hecho hasta ahora, con los comentarios que vienen a continuación. Todos estarán participando en la rifa de dos paquetes iguales a este. Dos paquetes, o sea, un solo ganador se va a llevar todo lo que usted está viendo en su pantalla. Y además tenemos otro exactamente igual para que usted se lo lleve, para que lo disfrute, para que llame también a Jamie y le diga, no sé cómo se pone lo que me gané. Bueno, ella le va a dar respuesta y le va a explicar. Jamie, continuemos. El segundo de los diseños. Es una rosa. Una rosa. Me encantan las rosas. Sí, a mí también. Me fascinan. Son mis favoritas. Y lleva hojas, también son mis favoritas. Ay, qué lindo. Hacer hojas me encanta. Claro. Vamos a ver, igual, con acrílico blanco. Esto también es acrílico, estos polvitos de color. Ajá. Okay. Es acrílico. Muy bien, siempre tomando ahí como la gotita esa, la perlita que se llama, ¿verdad? Ajá, también. Sí. Se aplica el material y vea que Jamie como que lo estripa, le da la forma de esa manera que ustedes están observando ahí. El detalle es muy bonito, es muy bonito. Ahí está, perfectamente. ¿Qué color vamos a hacer la rosita? Igual me falta otra hoja. Ajá. Voy a hacerle otra hoja. Ajá. Otra hoja por ahí. Qué bonito, y es que definitivamente es lindo chinearse, es lindo cuidarse, y esta es una de las partes que ya utilizamos todo el tiempo nuestras manitas, y cuando vamos a algún sitio, ya y si llevamos, qué sé yo, el pelito bien arreglado, el traje, el vestido bien bonito, pero las manos mal, y hace falta. Ay, vean el detalle que le está haciendo también Jamie ahí con ese instrumento para darle forma a las hojas. Ah, muy buena idea, me gusta. Ronnie, ¿es posible enfocar ese, por favor, ahí? Si no, lo levantamos un poquitito más, usted me indica. Aquí estamos en vivo, así que ustedes entenderán que la idea es que ustedes puedan observar el detalle ahí en sus pantallas. Vean la belleza de esas hojas, qué bonitas están. Continuamos entonces. Ok, esta la vamos a hacer en estos dos tonos que me encanta combinarlos. Es como coral y fucsia. No. Y rojo. ¡Ah, rojo! Ajá. Es que sí, en el polvito se ve como fucsia. Ah, sí. Coral y rojo, vamos a ver. Ya casi, les prometo que ya casi cuando va tomando forma, se lo vamos a mostrar para que ustedes vean la belleza de la rosa. Aquí casi que se empieza como, vamos a ver, esto es, no se puede decir que es como dibujar, porque en realidad es como esculpir. Ajá. Pero sí se inicia como, no sé cómo explicarlo, como del fondo hacia arriba. Ajá. Y se va sobreponiendo las capas. Sí. Para ir formando la flor que ustedes quieren. Qué bonito. Ahí va colocando. Pero Jamie, usted tiene que llevarla dibujada en su mente. Para poder ir dando forma. Ajá. Y de hecho, esto es algo que en realidad, cuando yo empecé, me costó muchísimo.
Es que todo es práctica. Y nadie dice que la gente no nace aprendida. Y alguna persona, tal vez que nos está viendo en este momento, puede decir, ay, pero ¿cuándo podría hacer yo eso? Créanme, sí se puede, si se practica. De hecho, yo decía, ah, no, cuando yo ponga el salón, yo voy a decir que yo no hago 3D. Le daba susto, o no podía, sí, no podía. Yo, todo me salía horrible, entonces yo decía, no, yo le decía a mi profesora, mejor yo pongo que no. Solo pinto. Ajá. Y nada más. Nada más, porque a mí el dibujo siempre se me ha facilitado. Ajá. Entonces yo decía, no, mejor yo solo diseño, y no hago 3D. Uy, pero vea. Y de hecho el 3D me encanta. Claro, es que queda súper bonito, y la forma, y todo, pero insisto, todo es la práctica. La práctica. Y capacitarse. Por supuesto. Porque también, digamos, uno empieza a capacitarse y hay profesores, bueno, valga la redundancia, demasiado capacitados para enseñar. Ajá. Y le enseña a uno de la mejor forma. Yo creo, Jamie, que eso es una de las cosas o buenas decisiones que uno puede tomar a la hora de irse a capacitar, buscar información, buscar uh-huh. recomendaciones del sitio. Sí, porque le enseña a uno la forma correcta. Sí. Yo cuando me entre más me he capacitado, siempre digo, ¿por qué no vine aquí la primera vez? ¿Verdad? Sí. Pero bueno. Y uno empieza a comparar. Hoy vi de hecho un colega que es de San Carlos, me gustó mucho. Él hizo una comparación de su antes, ajá, de hace años, y lo que hace ahora. Ajá. Y uno dice, qué bonito, sí se ve la diferencia. Y él tiene razón, él dice, esto se logra solo con capacitación. Es que, Jamie, como usted lo decía al inicio del programa, definitivamente, si, Jay, al inicio todo cuesta, al inicio todo es prueba y error. Uh-huh. Y ahora la diferencia se nota, ¿por qué? Por la práctica, como dice usted, por la capacitación, por el tiempo que ha pasado, porque le ha dedicado de verdad a esto, y se nota, uh-huh. se nota. Yo también les digo, digamos, si están empezando, estírense al agua. Sí. Muchas veces, ellas están esperando a terminar todo el curso para empezar a trabajar. No. Es que yo tenía una semana llevando el curso cuando me tiré al agua. Es que solo así. Sí. Solo así. Mire, aunque sea con sus mejores amigas, exacto, aunque sea con las personas que las nos hermanas, apoyan. Las sobrinas, yo tenía veces, mi hija. Aunque hay veces, bueno, su hija, por ejemplo, la mayor, yo me imagino que le decía, mami, no me gusta, mami, no. Esa es la cliente, yo le digo, esa es la cliente más exigente y la más mala porque no paga nada, ¿verdad? Y es que sí, pero uh-huh. también la que le ayuda a crecer, porque le va a señalar todas las cositas que de repente a ella no le gustan y que otro cliente podría sentir, ajá, lo mismo. Y ella decía, no, eso no me gusta, eso no se ve bien así, usted está viendo cómo está quedando esta uña, mano, arrégleme eso, y yo no la soporto, digamos, ¿verdad? Pero sí, o sea, mejor que fuera ella y no una persona ya que estaba pagando por sus servicios. Exacto. Y así, como dice el dicho, echando a perder se aprende. Uh-huh. Sí. Ah, en le realidad, está colocando sí. un cristal es, en sí. el centro. Esa ya casi está, ¿cierto? De hecho, esta ya está lista. Vamos a ver, ya casi se los mostramos ahí en pantalla con lujo de detalle para que ustedes vean. ¡Qué belleza! Y ahorita les vamos a dar también los números de teléfono, la página de Jamie, todo donde usted la puede localizar, la dirección inclusive de su casa donde tiene el saloncito para que usted vaya y disfrute de estas cosas tan bonitas y se ponga guapa. ¿Qué es eso? Otra esto es goma para pegar cristales. Ah, okay. Otra cosa, al 3D no se le aplica brillo, porque ya no sería 3D. ¿Y en la base blanca tenía brillo? Sí. O sea, el brillo se aplica antes de la decoración. O después, pero igual se... Pero no encima del 3D. No encima del 3D. Ah, muy bien. Esos son los tips o detalles que, uh-huh. que uno conoce en este momento. Vamos a ver, estoy deseando que pueda mostrarle a ustedes ahí en pantalla el detalle. ¿Ese es para que el cristalito se adhiera? Ah, es que le va a agregar más. Uh-huh. Muy bien. Estamos. Uy, ya casi se los mostramos. Qué lindo. Y es que hay muchísimas formas, ¿verdad? Estos cristales, hay tamaños, formas, colores incluso. Ajá.
Sí, hay verdes, negros, de todos colores, sí. Y tamaños. Sí. Pero yo en realidad este es el que más uso porque es el que a la gente le gusta más. Sí, es que está muy delicadito, muy, ajá, bonito. Acá tenemos, dice Yendri Ovares, hola Nelita, bendiciones, Jamie, prosperidad para ambas. Dice por acá Adriana Chacón, que está viendo, apenas para nosotras el premio, madre e hija, Carmen y Kimberly, apenas. Luego dice, felicidades por su programa, Marianela, muchas gracias, Carmen. Carol Vega dice, hola Nelas, hola usted, Carol, también. Sí, Kimberly Fernández, dice Carmen, si quieren el premio para las dos. Excelente programa, todos los miércoles lo espero, bendiciones Nelita, qué linda Daniela, esa es la idea. Acá tenemos a Giselle Salas, dice, me encanta su programa por la superación personal de tantas personas. Es que definitivamente esa es una de las cosas que queremos, que usted aquí vea que hay historias de historias que se puede identificar incluso con muchas de ellas y que pueden salir adelante sin importar la situación que usted esté viviendo. Conocimos una historia de una madre que perdió su hija hace unos días y eso la motivó y la ayudó para seguir adelante con un emprendimiento. Hoy estamos conociendo a una persona que decía, quiero estar en mi casa con mi hija pequeñita, etcétera, y encontró en esto una solución, una salida y algo para seguir creciendo definitivamente, un negocio completo. Y así tenemos muchísimas situaciones que usted puede conocer acá en tu programa, en su programa Tus Manos y las Mías. Vean la belleza, ahora sí, Ronito, el dedo central, enfóquelo ahí bien para que ustedes en sus hogares observen el detalle tan bonito y sepan que este es uno de los muchos diseños que Jamie les ofrece. Como dijo ella, muchas veces ni siquiera tiene, ¿cómo se llama esto? El catálogo aquí, uh-huh, o para mostrar, sino que es usted misma la que llega y simplemente dice, quiero tal color, quiero tal diseño, y Jamie con muchísimo gusto lo realiza. Uy, ese detalle me encanta. Esas hojas quedan preciosas porque están difuminadas, uh-huh, también. Estamos utilizando aquí dos colores. Bueno, así tienen ustedes. Qué lindo está Jamie, la felicito, de verdad. Gracias. Tiene un don en sus manos y un día de estos me hace esa rosa. Me encanta. Vamos a irnos a hacer algo en este momento. Ojo, porque ya viene el segundo bloque comercial, pero yo quiero recordarles que para el domingo también tenemos entradas para el perro aventurero, que es la actividad que hay en el Jardín Botánico en Sarchí, a partir de las 9 de la mañana, pero tenemos un fin de semana muy cargado de cosas preciosas, porque aquí en Naranjo vamos a estar con la Feria del Café y con nosotros va a estar en el otro bloque también Ana Beatriz Campos de la Municipalidad de Naranjo, que nos va a comentar los detalles, que nos va a contar qué es lo que usted se va a poder encontrar ahí y nos va a invitar, por supuesto, para que usted pueda asistir, para que usted pueda gozar de tanta cosa bonita que va a encontrar en la Feria del Café también este próximo fin de semana. Bueno, vamos al corte comercial, ya volvemos y venimos de una vez a regalar, porque tenemos muchísimos premios, 3 por parte de la invitada y tenemos 6 entradas dobles para la actividad del Jardín Botánico. Quédense con nosotros, ya regresamos. Esto es Tus Manos y las Mías. ¿Es usted de las personas que le encanta aprender de manualidades o artesanías? ¿O más bien es una de esas que las desarrolla? Pues aquí tenemos una opción muy bonita para que usted exponga sus trabajos o aprenda a realizarlos. Estamos en su programa Tus Manos y las Mías. Puede contactarme 8866-8251. Venga y me acompaña cualquiera de estos miércoles a partir de las 7 de la noche por HZ Radio TV. ¿Le gustaría que su evento sea divertido y muy original? Animación comercial y para fiestas, maestra de ceremonias, decoración, juegos, dinámicas, sonido, pinta caritas y figuras con globos son parte de los muchos servicios que le ofrezco para hacer de esa fecha especial un día inolvidable. Cumpleaños infantiles y de adultos, baby shower, té de cocina, matrimonios y todo tipo de eventos familiares e institucionales. Soy Marianela Barquero Rojas y puede llamarme al teléfono
8866-8251. Será un gusto atenderle. Ropa casual, elegante y deportiva. Para dama y caballero, la puedes encontrar en Botica Americana Meraki. Cada prenda es seleccionada personalmente con mucho amor y entrega para brindarle siempre la mejor calidad, las mejores marcas, los mejores precios y la mejor atención. Nos encontramos ubicados en Naranjo Centro, 100 metros norte y 75 metros oeste de Almacenes Roes. Síguenos en Facebook como Boutique Americana Meraki o en Instagram Meraki-Boutique Americana. Teléfonos 7112-1399 o el 8571-0393. Boutique Americana Meraki. Esencia, estilo y pasión. Hola, ¿qué tal amigos? Queremos invitarles este y todos los jueves que nos acompañen a partir de las 8 p.m. aquí en HZ Radio TV. Consejos, lugares para conocer, notas interesantes y recomendaciones. Quiero invitarlo a que nos sintonice todos los jueves a partir de las 8 de la noche en la frecuencia de Occidente, HZ Radio TV. Invitados especiales, música nacional, entrevista, tips de salud, moda y belleza. Temas súper interesantes para conversar contigo, actividades y eventos especiales. Rifas, sorteos, premios y sorpresas para ti. Recuerda, este y todos los jueves en HZ Radio TV. La cita es a las 8 de la noche. Te esperamos en... ¡Solite! Bueno, y ya estamos de vuelta aquí en su programa Tus Manos y las Mías. Definitivamente hoy es una noche muy especial para mí. Vean que aquí está también Ana Beatriz Campos. Un saludo para ella. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Nelita, por la invitación. La verdad es que para mí es un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Muy lindo verdad, el programa, la felicito, de verdad. Esto es todo un emprendimiento también, así que la felicito y felicito gracias a Ronnie también por el espacio. Muchísimas gracias. Cada día necesitamos más de esto en nuestro cantón. Esa es la idea y por eso definitivamente les recuerdo con esto que está diciendo Ana Beatriz que este espacio no es el programa de Nela, yo no quiero que lo identifiquen así, es el programa para todas esas personas, mujeres, hombres que están emprendiendo, que están luchando por salir adelante, que tienen esas miles de cualidades y virtudes que con sus manos hacen bellezas, aquí lo pueden venir a compartir, yo quiero que así lo sientan, esta es su casa. Bueno, antes de contarles por qué Ana Beatriz, bueno, ya les conté, ¿verdad? En el segmento anterior, por qué está aquí, pero antes de que ella nos dé el detalle de lo que va a ser la Feria del Café el domingo, venimos con premios. Y ojo, porque hasta Ana Beatriz estuvo comentando, entonces al rato se lleva un premio por ahí. Es mentira. Sí. Lo necesito. Yo necesito ese premio. Vamos a ver, porque recuerden que aquí lo trabajamos con una mini tómbola y la mini tómbola es algo de verdad aleatorio. Voy a pasar todos los mensajes, de una vez les digo, hay muchos que no he leído al aire, pero gracias a Dios están acá y se los agradezco. Vea, si no fuera por ustedes, este programa no tendría razón de ser. Tenemos por acá muchísimos, voy a leer el de Walter Rodríguez que dice, qué orgullo saber del gran talento que nuestro hermoso cantón tiene y que se presenta en este maravilloso programa. Muchas gracias, Walter. Daniela dice, saludos, Nelita, saludos para usted. Por acá tengo, dice, todos los miércoles lo espero. Alejandro Santiesteban nos está saludando, saludos para él también. Acá dice, excelente programa. Por acá, qué lindo. Viera cómo les agradezco, de verdad, les agradezco de corazón todos estos comentarios porque son los que nos motivan a seguir adelante. Tenemos acá, dice, hermoso el trabajo que realizó Jamie, por supuesto, gracias. Ya lo sabemos, lindísimo. Mauren Argüello dice, qué belleza de rosa, ¿verdad que sí, Mauren? Ahí está, a mí me encantó también, ya la dejé para la cita de la otra semana. Dice aquí, Ania Pérez, hola, excelente, chicas, yo quiero premio. Bueno, en este momento vamos a ver, vamos a rifar el primero de los paquetes. ¿Estamos ahí, Ronnie? ¿Estamos bien? ¿Sí?
Ok, vamos a rifar el primero de los paquetes, mucha atención, porque usted se lo puede llevar en este momento para su casa. Jamie, yo voy a empezar a pasar todos los comentarios. Ni usted ni yo vamos a poder ver quién. Es más, aquí está Ana Beatriz también de testigo, que van para arriba, que van para abajo. Yo fiscalizo, vea que soy de la municipalidad, voy a fiscalizar esto. Ana Beatriz, ¿salió? Ay, no, ¿salió? No hemos parado. Aquí, y es capaz que sale ella y van a decir que esto está. Vamos a ver. Cuando usted me dice ya, yo detengo y pongo el dedito donde no sabemos quién. Y usted me dice, Nela, ya. Ya. Oh. ¡Qué bueno! Alejandro Santiesteban se gana el premio. Y yo se lo dije. Dale. Yo se lo dije, por favor. O sea, yo no me lo imagino con uñas pintadas a usted. Entonces, mejor para la esposita. Bueno, Alejandro Santiesteban es el ganador de uno de los paquetes completo de decoraciones para uñas. Gracias por su comentario. Vamos con el segundo. Sí. El segundo, porque además tenemos. Atención, además tenemos un esmaltado semipermanente gratis, ¿cierto? Para otro ganador o ganadora. Vamos a ver. Más de uno. Alejandro, hoy va a quedar muy bien con la muchacha. Ya, ya. Ay, ya no, pero espérense, yo estoy emocionada. Dígame. Ya, ya. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Dale usted. Giselle Salas. Giselle Salas se lleva el otro paquete completo de decoraciones para sus uñas. Giselle Salas, voy a escribirles de una vez aquí en el comentario, les voy a responder para que sepan que son ustedes los ganadores. Ganadora del paquete decoración. Estamos en vivo para uñas. Ahí está. Y Alejandro Santisteban, ya lo perdí, pero es el otro ganador. ¿Dónde estaba? Por aquí. Ya, es más, para que ustedes vean que esto realmente es aleatorio, ya ni sé dónde estaba el comentario de Alejandro. Bueno, por ahí. Y vamos con el tercer premio. Tercer premio, esmaltado semipermanente. Atención, esmaltado semipermanente. Usted lo único que tiene que hacer es contactar a Jamie. Es más, Ronnie, ¿podemos poner en pantalla el número de teléfono de Jamie en este momento? Porque es muy importante. Los premios sí los voy a tener yo, porque ella amablemente me los deja. Pero lo que es el esmaltado, usted simple y sencillamente se dirige al salón de Jamie, donde le vamos a dar la dirección en este momento. Cuéntenos, ¿dónde está? En San Miguel de Naranjo, está a 50 metros sur del recibidor Copro Naranjo, pero también con Waze. Ah, facilísimo. Ahí está la dirección. ¿Cómo lo encuentran? Como de uñas. De uñas. De uñas lo escriben D mayúscula con apóstrofe uñas. Así lo escucharon. D mayúscula apóstrofe uñas. Muy bien. Ta 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 tan. Esto me encanta. Me fascina esta parte de premios. ¿Usted me dice? Ya. ¡Ay! Carmen Miranda, aquí le voy a poner. Ay, Ana Beatriz no se ganó nada. Ay, qué pecadito. Ok, aquí está. No, pero sí, porque si no se iba a ver muy raro, yo creo. No, esto es cuestión de suerte. Yo creo que es que ahí hubo mano criminal. ¿Cuál mano? La primera sí mostró aquí, pero las otras dos no. Ay, Dios mío, ahora sí. No. Ya muchas felicidades a los ganadores. No, Carmen Miranda, ganadora. Ganadora del esmaltado. Aquí lo ponemos, semipermanente. Qué bandidas, se van a ver guapísimas. Ya lo puse ahí. Alejandro Santisteban. Giselle Salas, qué dicha que vino usted. Y ahora Carmen Miranda, por dicha ya le mandé el mensaje, ¿verdad? Tres ganadoras, las primeras dos de los paquetes de decoración para uñas y esta tercera ganadora del esmaltado semipermanente donde Jamie. Muy bien, ahí los teléfonos aparecen en pantalla, 8585-3579 es el teléfono celular de Jamie para que usted pueda hacer o reclamar su premio. Muy bien,
Vamos con las 6, ya casi vamos con Ana Beatriz, pero por lo menos 3 voy a regalar en este momento, gracias a el Jardín Botánico en Sarchí. Tenemos, cada una de estas es entrada doble para la actividad del domingo. Vamos a ir con 3 a regalarlas inmediatamente. Y voy a ponerlo así para que Ana Beatriz lo vea. No, usted, ahora Ana Beatriz me dice ya, dígame, cuando usted quiera. Ya. Aquí, Kimberly Miranda. Kimberly Miranda se gana la entrada doble para asistir a Perro, ¿cómo se llama? Perro Aventurero. Se me olvida ese nombre. Aquí le pongo ganadora, entrada doble, Perro Aventurero. Ok. Aventurero. Listo, aquí tenemos la de Kimberly Miranda. Muy bien, yo voy a hacer algo y me lo voy a permitir porque muy amablemente Jamie Rojas está el día de hoy aquí con nosotros, nos trajo todo este material y todo, y fuera de cámaras me dijo, yo quiero ir a esa actividad, pues entonces le voy a regalar una entrada doble. Qué para lindo. Que vaya a esa actividad. Gracias al Jardín Botánico, porque vean, el esposo, yo estuvo comentando y todo, pero después no sale en la rifa y yo quiero, en forma de agradecimiento, que ella se lleve ese premio. Yo sé que ahorita Ana Beatriz me va a reclamar que por qué entonces no le di el esmaltado, pues ya, y es que esa era más así aleatoriamente. Bueno, vamos con el otro entrada doble para esta actividad del domingo. Me dicen, chiquillas, cualquiera de las dos. Ya. Aquí está. Jerry Valverde. ¿Ok? Jerry Valverde. Ajá. Ganadora, Perro Aventurero. Recuerden que para pedirme estas entradas me tienen que llamar. La actividad es el domingo. Mi teléfono, 8866-8251. Ok, Jerry, ahí tiene su entrada perfectamente. Ya tenemos Kimberly, Jerry, llámenme, porque yo igual les mando el mensajito, pero ustedes tienen que reclamarla. Vamos con una tercera y para conversar un ratito, porque el tiempo se va volando con Ana Beatriz. Vamos con la tercera. Es más, Aarón, venga acá. Tenemos una cosa linda aquí hoy. Venga acá. Usted me va a hacer el favor. Vean qué invitado más re lindo tengo por aquí. Venga por aquí, mi amor. Vea, esto si yo lo hago así, ve, se van pasando todos. Entonces usted ponga el dedito donde quiera que pare. Dígame, ¿a dónde? No, ponga usted el dedo. Póngalo. ¿A dónde? Ahí. Esta. Muchas gracias, mi amor. Vaya con hermanita. Es Yanina Murillo. Yanina Murillo tiene en este momento la entrada. Gracias, Aarón. ¿Ves? Tiene que agradecérsela a él. No, este no es Aarón. No. Este es Moisés. Aarón es el mayor, Dios pero mío, de Ana Beatriz. Pero usted me entendió, ¿verdad? Este es Moisés. Sí, perdón, ya le cambié el nombre y todo. Entrada doble, Perro Aventurero. Y lo mejor de todo es que Ana Beatriz estaba muerta de risa y no me decía nada. Pero bueno, por lo menos pegué con un hijo. Aarón es el grandote. Y Victoria, como tiene solo una hija, entonces no se me confunde. Bueno, ahora sí, aquí tenemos Yanina. Ya no me acuerdo, aquí los tengo apuntados y ustedes me van a llamar porque ya se me olvidó. Kimberly, Yanina y Jerry. Esa está, Kimberly, Yanina y Jerry. Ahí están los 3. Todavía me quedan 2 por acá, pero vamos a conversar ahora sí con Ana Beatriz. Ana Beatriz, nada más le pido que se acerque el micrófono para que nos cuente de esta actividad que tenemos el fin de semana tan bonita. Cuéntenos. Sí, realmente este ha sido un año muy movido, sí. Nela. Hemos tenido muchísima actividad. Estamos decididos a que Naranjo sea un pueblo lleno de cultura, lleno de movimientos, sonidos, colores. Hemos tenido muchísimos proyectos. Acabamos de terminar el concierto con Editus para el Día del Padre. Sí, realmente eso es una flor en el ojal de la municipalidad, porque
es un espectáculo que para ir a verlo la entrada es sumamente costosa. Sí. Y aunque sabemos que hay otras municipalidades que lo han llevado, no vamos a ir hasta San José, sí. No vamos a ir hasta Heredia a verlo, es muchos. Mucho más complicado. Igualmente, la Feria del Café este año le dimos una transformación. Ajá. Y esa transformación no se la pueden perder. Ay, qué bonito. Porque realmente nos quisimos lucir en el sentido de que tenemos el mejor café del mundo y eso tiene que saberlo el mundo. Sí. Y que nace en un pueblo pequeño, sencillo, trabajador. Sí. Y los naranjeños tenemos que tirarnos a la calle el sábado y el domingo y apoyar la actividad. Requiere muchísimo trabajo, muchísimas horas de trabajo. Todo lo que es la organización. No, los permisos, o sea, es algo increíble, pero realmente vale la pena hacerlo cuando uno ve a la gente tan apuntada, con tantos deseos de ir. Sí. Vamos a tener la exposición de cafés muy, muy buenos, vamos a tener, por supuesto, Acopro Naranjo, Herbazú, Cántaro, que hacen posible la actividad. Ajá. Porque ellos se unen a nosotros en estos esfuerzos y realmente este año vamos a cerrar la calle al frente de la iglesia. Ay, qué bonito. La dinámica va a ser totalmente diferente a los otros dos años. Además de todas las emprendedoras y emprendedores que van a estar ahí. Es que ahí va, ¿verdad? Lindo. Hablando de emprendimientos, yo quiero invitar realmente a que todos esos que tengan en su corazón esa inquietud de cómo hacerlo, que se den una vueltita a la Feria del Café y hablen con nuestras emprendedoras. En la municipalidad, el Departamento de Gestión Social tiene un proyecto muy bueno de emprendimiento y les ha dado un impulso muy fuerte. Vayan. Y capacitación también. Es que el impulso que les ha dado es muy importante. Entonces, sí. Vayan, conversen con ellas y con ellos y pregúntenles cómo han sido el proceso. Y vean los productos. Mi llamado es a la innovación. No busquen hacer un emprendimiento solo para sobrevivir, busquen hacer un emprendimiento donde ustedes se realicen haciéndolo. No lo hagan porque no tengo otra opción, háganlo porque esa es mi opción. Uh-huh. Y la voy a hacer como estrella de rock. Y o sea, además, como son cosas escogidas con el corazón, realmente no son trabajos, son cosas que llegan a nuestra vida y que las hacemos con un gusto tal que nos se multiplica, se multiplica. Y les voy a comentar algo muy interesante con respecto al café. Estas empresas, Herbazú, por ejemplo, es una empresa que ellos buscan constantemente la innovación. Ellos nos contaban cómo fue que ellos decidieron abrir su beneficio y todo lo que tuvieron que hacer en tiempos adversos, totalmente difíciles para la producción del café, y eso es lo que ha sostenido la calidad de su café y es lo que ellos los tienen con tasa de excelencia. Qué bueno. Yo considero que es muy importante que ustedes escuchen esas historias y las adapten a mi ser, a mi yo, a cómo darle yo mi tinte y mi color. Igualmente, empresas como Copro Naranjo buscan esa constante innovación, el Cántaro con su tema de carbono neutral, la forma en la que ellos han logrado ese equilibrio ecológico. Vean, realmente les traemos una feria de café de lujo, porque no solamente van a ver eso, sino que les traigo unos espectáculos. Ay, que si bonito. Ustedes se los pierden, vean, yo no sé cuándo los van a volver a ver. Y de gratis. O sea, es que en serio, vieran qué bonito, sí. Qué interesante. Les traigo, no sé si conocen a la cimarrona, la domingueña, la original domingueña. No la conozco. Por favor, pero quienes nos estén viendo, búsquenla en YouTube. Ajá. Esa cimarrona es internacional, es extraordinaria. Bonito. Y ellos tocan de todo, traen música de Juan Luis Guerra, traen música de. Es algo extraordinario y es preciosa. Y vienen con mascaradas. ¡Ay, qué bonito! Entonces vamos a tener un espectáculo lindísimo. Y el sábado de la noche les traigo a Eric Sánchez. Ah, muy bueno. Y muy su orquesta. Bueno, entonces realmente la municipalidad está, o sea, realmente, bueno, hagamos algo y una tarima lindísima, luces, un sonido buenísimo. ¿A qué hora empieza el sábado? Digamos, ¿a partir de qué hora? El sábado iniciamos a las 9 de la mañana con el acto de apertura. Ajá. A partir de ahí vamos a tener toda la parte comunitaria, ¿verdad? Donde van a participar el Colegio de Naranjo, el CTP, va a estar el grupo experimental. Ajá. Va a estar los bailes típicos también. Sí, todo un espectáculo, todo, ¿verdad? Exactamente. Lindo. Dentro del acto de apertura, uh-huh. Si nos quieren acompañar, vamos a tener un show de marimba y baile folclórico muy lindo. Qué deberían de ver a cargo de Norberto García, que
es parte de la Filarmonía Municipal. Uh-huh. Después de eso vamos a tener un taller que de verdad apúntense, vayan y se apuntan al taller porque se llaman Sembrando en Casa. Ay, qué lindo, todo sí. Va a mostrar cómo. Exacto, imagínense que El Colón es una empresa que, ajá, se encarga de darle sostenimiento a las producciones de café, pero ellos tienen ahora como un kit de semillas y les enseña a la gente, el kit viene completo para que la gente en sus casas siembren, no tienen que tener un gran jardín ni nada, es para que siembren tipo hidroponía. Muy lindo. Entonces ese taller va a ser... Ni siquiera se necesita un gran espacio, sino que lo pueden hacer. Y pueden nada más inscribirse, el taller en sí es gratuito, nada más lo que tendrían que comprarse es el kit que vale 5,000 colones. Imagínense, totalmente accesible. Totalmente. Después de eso viene Alejandro Santiesteban, el show le pusimos de todo un poco, música en vivo, entonces vamos a tener ahí a Alejandro amenizando un rato y para después venir con la Cimarrona y con Eric Sánchez. Muy bien. Y el domingo les traemos full. También, buenísimo. El domingo va a ser muy lindo porque traemos a la Sinfónica Municipal de Desamparados. Ah, qué lindo. Esa sinfónica es algo muy interesante porque ellos son 40 músicos, ajá, y es juvenil, son puros muchachos. De verdad. Son dirigidos por el maestro Esteban, uy, qué pena, se me va el apellido. Pero sí, bueno, el señor Esteban, maestro, él es el director de la Sinfónica y es algo precioso. Y ellos vienen con el bailongo, ay, música de marfil. ¡Ah, qué lindo! Vienen con boleros, les pedimos música así porque el concierto es dedicado a nuestros adultos mayores. Precioso. Porque estamos en el mes de la no violencia a nuestros adultos mayores. Uh-huh. Entonces le dedicamos el baile a ellos nos van a venir una delegación de adultos mayores. ¡Qué lindo! A bailar ya. Sí, pero siéntanse todos invitados y si quieren traerse a sus familiares adultos mayores, bueno, nos hacen el honor. Y es que les recuerdo, todas estas actividades son totalmente gratis en el Parque de Naranjo. Usted no tiene pierde. Si es de zonas cercanas, incluso véngase y disfrute también de todas las cosas bonitas que tiene nuestro pueblo. Ana Beatriz, yo le agradezco muchísimo, me da muchísima pena, pero porque aquí podría quedarme hablando y hablando y hablando y yo sé que no nos alcanzan las horas. Sin embargo, el tiempo ya se nos agotó. Sí. Cuando estamos entre personas que queremos mucho, se nos va volando el tiempo. Yo les reitero esta invitación para la Feria del Café, sábado y domingo, imagínense, o sea, podemos acomodarnos. Si usted no pudo pasar todo el día, por lo menos saque un ratito. ¿Hay algún lugar donde esté el programa o algo así? El programa lo encuentran en la página de Facebook de la municipalidad. Algo que se nos fue en el programa y que quiero hacer la invitación son las actividades infantiles. Tenemos el tope de caballitos, palos, y va a estar liderado por Remedios de Vivencias de mi Tierra, entonces no se lo pueden perder. Espero que todos lleguen y que disfruten. Hay buena degustación de café, vamos a tener capuchinos, va a haber áreas para que se sienten, vamos a tener comida, food trucks, va a haber de todo. No se lo pierdan, por favor, porque uno trae este trabajo y los jefes, todos trabajamos mucho. Mi jefa es increíble, ella es como una máquina de trabajo, esa muchacha es increíble, mi jefe también, trabajamos muchísimo, en ese momento están en San José trabajando, promocionando la feria. Yo en serio los invito a que vengan y que lo disfruten, si algo no les gustó, nos dicen después con todo respeto, pero de verdad vayan y lo disfruten porque eso lo hacemos por y para ustedes. Así es, muchísimas gracias. Y bueno, tengo todavía dos entradas dobles para regalar y lo vamos a hacer en este momento porque aquí también tengo otra invitadita muy especial, a Dariana. Yo le voy a decir a Dari que venga acá. Venga, Dariana. Porque Dariana es la hija de Jamie, hágase como para acá para que la puedan ver allá en la casita. Es la hija de... Esta todavía no, la mayor es la exigente. Mi amor, voy a pasar así y usted me dice dónde me detengo. Dígame. Ya. Ya. Ay, Dios mío, vea. Dice, Marvin Oces es el que se lleva una entrada doble para la actividad del... Voy a ponérselo aquí de una vez, del perro aventurero. Recuerden llamarme 8. Pero no se vaya porque falta una todavía. Perro aventurero. Bueno, voy a ponerle ganador de, porque qué feo ponerle solo perro aventurero, ¿verdad? Ganador de entrada. Esa es una canción norteña. Parece, ¿verdad?
perro aventurero. Muy bien. Y la última, señores. Y le pido disculpas a Ronnie porque hoy en el programa nos pasamos un poquito. Ok, mi amor, dígame, ¿dónde? Ya. Ahí está. Uy, uy, aquí. Noilin Monje. Noilin Monje es la ganadora de esta otra entrada para ir al Jardín Botánico en Sarchí. Esta entrada doble, de una vez se lo coloco aquí. Noilin, vamos a ver aquí. Ganadora, entrada, perro aventurero. Vaya con papi ya, mi amor, cosita. Muchas gracias. Bueno, ahí están, ahora sí, hoy muchos ganadores. Le reitero las gracias a Jamie por su compañía, por esos diseños tan bonitos. Ana Beatriz ya tiene ahí una, ¿verdad? Digo yo, no es que se lo estoy sugiriendo, porque... Es que necesidad, ya. Bueno, cuando bajemos el ritmo de trabajo, me voy a dar una vueltita para donde esté. Está bien, cuando tengas... A mi hija le encanta pintarse también, las uñas. Ah, bueno. A ver, entonces como... ya tenemos dos. Lo que pasa es que ella sí va, y entonces me dice, yo le digo, dígale que yo llego. Entonces me dice, mami, ya no digo nada, usted no llega. Bueno, pues la llevamos un día. Bueno, señoras y señores, hemos llegado al final de este su programa Tus Manos y las Mías. Gracias de verdad, de todo corazón, por acompañarnos, por preferirnos, por sacar este ratito y estar con nosotros acá compartiendo cosas tan bonitas. La próxima semana no es la excepción. La próxima semana tenemos una invitada de lujo que usted no se lo puede perder. Ella es Jocelyn Zúñiga, diseñadora de modas. Jocelyn Zúñiga. Y va a estar acá con nosotros mostrando cómo se realiza una de las piezas clave que toda mujer deberíamos de tener en nuestro guardarropa. Y además, adivinen qué, nos va a regalar una blusa hermosa hecha con sus propias manos, que la vamos a mostrar aquí. ¿Cómo participa? Solo comentando. Recuerden, así de fácil se participa. Compartan este programa porque así vamos a poder llegar a muchas más personas y enseñarles, mostrarles que hay una nueva opción para que usted disfrute este ratito de los miércoles en la noche. Y como estamos en Facebook, queda en línea y usted lo puede ver cuantas veces quiera. Es más, les prometo algo, o les aseguro algo. Me imagino que ahora Jamie llega a verlo a la casa para ver cómo quedó todo. Y yo también, porque también tengo que verlo. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Jamie. Gracias Ana Beatriz. Recuerden, este fin de semana cargado de muchas cosas lindas para que usted comparta en familia. Gracias también a los acompañantes de mis dos invitadas, porque están por acá el día de hoy, sus hijos, su esposo, su hija, y gracias a todos ellos. Por ustedes somos nosotros. Muchas gracias. Continúen con HZ Radio TV y hasta pronto. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.